Thank you.
We'll be right back.
Buenos días, señoras y señores, desde Ferrol, para Ferrol y para el mundo, la retransmisión de la procesión del Santo Encuentro, el centro de la Semana Santa ferrolana, por la mañana, desde la Cofradía de los de Dolores, en la Plaza de Amboaje, los pasos Jesús el Nazareno, San Juan, la Verónica y la Virgen de los Dolores. Pero Jesús Nazareno es obra de Francisco Guerra Felipe, de 1863. San Juan es un anónimo del siglo XVIII. La Verónica es un anónimo también del siglo XVIII. Y la Virgen de los Dolores es un anónimo también del siglo XVIII. El siglo XVIII marca nuestra ciudad, ciudad ilustrada donde se halla el Ferrol de la Ilustración. Próximamente patrimonio de la humanidad, no lo olviden ustedes. Pues desde aquí, desde la Plaza de Amboaje, asistimos a la procesión del Santo Encuentro. Cristo, camino del Calvario. María, a su lado, la Verónica, le enjuaga el rostro. Una escena absolutamente tremenda, donde todo está a punto de ocurrir. Todo es a punto de empezar. Me acompañan la banda Cotaga, la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte, la agrupación musical Virgen de la Amargura, la banda de Cedeira y la banda de la Cofradía de los Dolores.
despacito, ¿eh? Al cambio de la marcha, ¿eh? A la izquierda marcha, ¿eh? Y a sufrir aquí, ¿eh? A sufrir.
también nosotros en nuestra vida tantas y tantas veces queremos evitar los problemas de nuestros hijos, los problemas de las personas que tenemos al lado y que queremos. ¿Cuántas veces corremos para que no se entere, para que no tenga problema el vecino o la vecina, la persona que nosotros estimamos, y corremos, y sin embargo se enfrenta después fatalmente a aquello que tenía? Todos con la misma campana. La misma. Dos manos con esta campana.